el motivo por el cual estoy aquí al frente de los micrófonos de este periódico informador es porque necesito manifestarme ante el ayuntamiento de esta ciudad para hacerle de su conocimiento que hace 3 años vino a hacerme una valoración de la situación de riesgo que tiene mi casa y que hasta el momento nada más me entregaron un papel y no me han dado ningún apoyo ni me han ni se han dirigido conmigo para saber cuál va a ser la situación por la cual yo voy a estar apoyada por medio de ellos, ¿verdad? Entonces a mí sí, a mí junto con mis vecinos me urge saber qué es lo que se va a proceder con esta situación. Mi casa, si ustedes se dan cuenta, está completamente cuarteada. De un solo lado, sí es cierto, pero vivo en situación de riesgo, misma que yo no puedo hacer nada por orden del ayuntamiento, que aquí está la hoja donde él me dice que yo no puedo reconstruir mi casa, cosa que yo lo iba a hacer en el 2013 y no me dejó, que porque no se puede, porque estoy a 13 metros de lo que es la abra de que pasa por aquí, por la calle de Bustamante. Entonces, pues yo le pregunto al señor presidente de esta comunidad, ¿qué es lo que puede proceder aquí? ¿O qué vamos a hacer? No nomás mi situación, no nomás yo como madre y padre de familia, sino todos mis vecinos, que son más o menos 6 o 8 los que estamos afectados, ¿sí? Sí quisiera que por medio de este conducto llegara a tener una respuesta favorable a esta petición, ¿sí? Ya que tengo documento que avala que no puedo construir, entonces, ¿qué procede aquí? Si hubo personas que se les apoyó con, no sé, construcciones de casas, no sé con qué nos puedan ayudar a nosotros ni de qué manera, pero sí les pido por favor su apoyo. Gracias, muy amable. ¿Desde hace cuánto tiempo se le ha estado cuarteando la casa? Aproximadamente desde el 85 la barda quedó cuarteada, pero por motivos de económicos, en ese tiempo mis padres no tenían para volverla a reconstruir y no la reconstruyeron. Y ahorita la situación que procede es de que en un determinado momento ya se contó con los medios, pero el ayuntamiento por la situación que encontró de lo de la obra ya no nos deja volver a remodelar la casa y construirla como debe de ser. Entonces mi casa pues ya no, ya por medio de este documento me dice que yo ya no la puedo habitar, pero tampoco no tengo un lugar donde ir y pues no puedo hacer nada más que estar aquí. Esta grieta que se hizo en toda la barda que está al poniente de su casa, comenzó a agravarse a raíz de del temblor del 85 y conforme ha habido temblores se ha ido empeorando. Si ustedes se dan cuenta, la casa de lado está completamente destruida. La de enfrente es de 2 pisos y se está yendo para un lado. Mi casa lo único que tiene es que se está yendo la barda para aquel lado. Entonces ese es el detalle y pues como toda persona, les digo, nosotros requerimos de tener seguridad en nuestro hogar y yo lo único que pido es que el ayuntamiento me apoye. Muy bien. Cuando ocurrió aproximadamente en 2012, a finales del mes de septiembre, que es cuando se da el movimiento por la falla que atraviesa la ciudad y que resultaron pues afectados vecinos de la calle Ignacio Mejía, también ustedes como vecinos de Bustamante fuimos afectados porque incluso se abrió la mitad del pavimento de la calle y de ahí se empezaron a reventar los que son los conductos de lo del agua potable y empezó a brotar mucha agua y el ayuntamiento lo único que hizo vino y tapó y dio solución a eso nada más tapando, pero por encimita porque después se volvió a reventar de nuevo. Entonces, si se fijan, la inclinación que tiene la calle de Bustamante cada día es más, se está inclinando más. La casa de aquí al otro lado cada día se está yendo más para la siguiente casa. La de enfrente es lo mismo. Y pues tal parece, sí es cierto, nosotros somos los afectados, los demás pues no, ¿verdad? Pero yo pienso que el ayuntamiento nos tiene que apoyar, nos tiene que apoyar en esta situación, sino pues para ver qué instancias nosotros como vecinos tenemos que tocar para vida y que nos hagan caso y nos apoyen, porque se requiere del apoyo, no podemos estar viviendo así.
Casi siempre cuando hay un sismo que afecta a la ciudad, Protección Civil hace un recorrido precisamente por donde pasa el Abra. ¿Cuando ustedes han venido? No, no. Y cada que hay un temblor aquí en este pedazo de donde pasa la obra con los vecinos y conmigo, se oye muy fuerte. Se oye muy fuerte porque se empieza a oír un sonido muy fuerte abajo de la tierra, pero yo digo que por lo mismo de lo de la obra. Y sin embargo nadie viene y nos pregunta, qué pasó, están bien. No, no, no. O sea, es una situación de riesgo que nada más estamos viviendo nosotros. Cuando ocurrió lo de este movimiento por lo del Abra en 2012, pues todos los reflectores se quedaron en Ignacio Mejía con ustedes. ¿Hubo alguna No, atención posterior o...? nada, nada, no hubo nada. De hecho, yo este documento que tengo aquí, que tengo en mis manos, que fue dado por el ayuntamiento, yo al momento que yo quise remodelar mi casa, acudí al ayuntamiento porque, como ustedes saben, se tiene que pedir permiso para toda construcción, el cual me lo negaron, me dijeron que tenía que venir primero a ver la situación porque estaba cerca del agua. Me mandaron a Protección Civil, me hizo este análisis, me lo entregó a los 3 días después de que vino por parte del ayuntamiento y no me dieron ya solución. Me dijeron que no se podía reconstruir mi casa, que mi casa estaba en alto riesgo y que yo no podía estarla habitando, pero no tengo a dónde irme, entonces por eso es que estoy aquí.